Hola. Bueno, pues después de los comentarios que he recibido, después del otro día que os dije lo de que algunas personas me habían dicho que dejara los libros y tales, que yo la verdad no puedo dejar los libros porque siempre me han emocionado, me han encantado, me han entretenido y sobre todo me ponen la cabeza en otro sitio y evito muchas otras preocupaciones, que las tiene y muchas la vida, no solo yo, sino para todos. Entonces, bueno. Durante las vacaciones he estado viendo algunos vídeos, algunas recomendaciones, he estado leyendo muchas cosas y he hecho una compra de libros en varias etapas, pero es que os voy a enseñar hoy todas juntas. Entonces, los libros los he comprado en diferentes ciudades y en diferentes librerías. Y mi propósito es que los voy a leer en los 4 siguientes meses que vienen, es decir, octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses. 3 de ellos los tengo para comenzar el día 1 de octubre, porque me he unido también a un club de lectura de estos que hay por internet que me ha parecido interesante, y entonces 3 de ellos van a ser de lectura conjunta con otras personas. Vamos, con otras personas, que los lee cada uno por separado, hay un programa fijado de los capítulos que tienes que leer y luego hay un chat en el que puedes hablar y cambiar impresiones sobre lo que te ha ido pareciendo el libro. Entonces me ha parecido una cosa interesante y bueno, voy a probar un mes a ver si soy capaz de seguir el ritmo que siguen ellos o si por el contrario me apetece mejor leer a mi ritmo y leer otras cosas y no tener prefijado lo que hay que leer. Y una vez contados todo este asunto que os acabo de contar, pues os voy a enseñar. Los primeros libros que compré, los tengo ya os los he enseñado. Me quedan solo, me parece que 3 del otro haul de libros que os hice, y esos les voy a unir también a estos. En total tengo 16 libros y otros 3, más el que medio que estoy leyendo ahora, que me queda medio así, pues serían unos 20 libros para leer como 5 libros cada mes. Claro, todo depende del grosor y del tamaño del libro, la letra, todas las cosas. Entonces empiezo. Los primeros que nos he enseñado son los que compré en Salamanca, porque de vuelta del viaje de vacaciones, que ya sabéis que he estado en Málaga este año, pues paramos en Salamanca. Y en Salamanca mi marido tenía que hacer unas cosillas y yo mientras me marché pues a darme una vuelta por las librerías, porque claro, yo cuando me afano a una cosa y como ahora lo he cogido con muchísimo ahínco porque llevaba 2 años sin leer, el motivo no le sé por qué, como ya me pasó otra vez cuando perdí vista, es probable que ahora también, porque de hecho tengo gafa nueva, estas y otras que me están haciendo que son solo para leer y para estar en casa más que nada. Bueno, total que lo que os iba diciendo, la primera parada fue en Salamanca y la primera librería a la que fue a la librería Pablos y compré unos libros que me habían recomendado muchísimo. El primero de ellos, Drácula, que ya os haré reseña de ellos cuando les vaya leyendo. El siguiente libro que compré fue de Javier Moro, que se titula Javier a flor de piel y bueno, es del año 1803, vamos, está basado en el año 1803 y dice que un barco zarpa del puerto de La Coruña con un montón de niños huérfanos cuya misión consiste en llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a ultramar. Les acompaña una persona, una mujer que se llama Isabel Zendal para cuidarles y bueno, pues van a ver hasta México y bueno, pues se cuenta toda la historia de todas las peripecias que les pasa. En ellos se enfrentan a temporales, naufragios, la oposición del clero, la corrupción de los oficiales y la codicia de la gente que quiere lucrarse a toda costa. Pues bueno, tiene muy buena pinta. Me ha costado 12,95 y el anterior también. Y el siguiente que compré fue la trilogía del Bazán, que realmente no me acuerdo en este momento de qué va, que lo componen 3 libros: El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos y La Ofrenda a la Tormenta. Pero sé que lo apunté porque me contaron la historia, o sea,
escuché la reseña y me pareció muy interesante. Y bueno, ya os lo contaré cuando le lea. Estos fueron los que compré en librería de Palos. Luego, en la librería de, ¿cómo se llama la otra? De Víctor Jara, de Salamanca, compré en los zapatos de Valeria, porque también sigo al canal de el librero de Valentina. Oye, que se me pone el gato aquí delante. Quita, quita, anda. El librero de Valentina, ella es una forofa de Elizabeth Benavent. Yo he leído un poco lo que es y me apetece leer este libro, aunque pienso que a lo mejor no me va a gustar porque la voy a ver como muy de adolescente. Pero bueno, hay que leer de todo y hay que probar de todo. Y este costaba 9,95. También que me le han metido por los fuegos, por los ojos, la misma escritora, que se llama Salvar el Fuego. Dice que ella es su libro favorito del año y de muchos años. Y es la historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar fronteras de la locura, el deseo y la venganza. Bueno, dice que Marina es una coreógrafa casada con 3 hijos y con una vida convencional. Proviene de los extremos de la sociedad. Y luego su José Cuauhtémoc, que proviene de los extremos de la sociedad, que es un homicida condenado a 50 años de cárcel. Un león detrás del cristal, siempre amenazante y listo para atacar. Entre ambos se desarrolla una relación improbable. Poco a poco ella entra en un mundo desconocido y brutal hasta que desciende a las entrañas del mismo fuego. Bueno, pues este tiene pinta de ser un poco tipo drama y ya os contaré, porque tiene muy, muy, muy buenas reseñas. Y el último que compré en Salamanca ese día, que tenía muchísimas ganas y acababa de salir, era las precuelas de Los Pilares de la Tierra, de la trilogía de Ken Follett, y son Las Tinieblas y el Alba, que es te cuenta, digamos, la historia anterior y de dónde parte aquella trilogía. Y este tenía muchas, muchas, muchas ganas de leerle. Está a finales del siglo 990, del año 1999, y está en la oscura Inglaterra de aquella época. Pues estos son los 3 libros que compré, los 6 libros, me parece que son 7 libros que compré en Salamanca. Y luego pues he ido haciéndome acopio de unos cuantos libros, porque aunque tengo muchos arriba sin leer, sí que es verdad que cuando empiezas otra vez con tu nueva pasión, pues parece que te llama la atención cosas nuevas que no tengas. Luego ya cuando pase enero iré intercalando otras cosas de las que tengo sin leer. Y luego pues he comprado, bueno, este le voy a dejar para el final, junto con este y junto con otro que ya saldrá. Entonces, el que he comprado, que tenía muchísimas ganas también de leer, es el de Sofía Segovia, que se llama Peregrinos, que dice que 2 familias distintas de unas regiones de Prusia huyen junto a su pueblo en un éxodo forzado en la Segunda Guerra Mundial, y nos explica pues todas las peripecias que pasan. Dice que es un relato emocionante, llena de personajes entrañables, con tramas y puntos de vista que se encuentran en tándem. En boca de sus lectores, el estilo de Sofía Segovia es una oda a los sentidos y a la vida impregnada de fragancias, pasión y asombro. No he leído nada de Sofía Segovia, así que ya os haré la reseña cuando me toque leerlo. También compré, que os acabo de comentar, y he comprado otro anterior, de Javier Moro, El Imperio Eres Tú, que este le quiero leer antes que el otro que os he reseñado anteriormente. Y bueno, pues esta es Premio Planeta del año 2011, fijaros qué tardía voy, pero ya os digo que es que he dejado de leer, he leído muy poquísimo, estos 2 últimos años nada, y los anteriores muy a renglar, porque bueno, pues han habido cosas en mi vida que me han tenido la cabeza ocupada en otras cosas. Otro de los libros que tengo también comprado, que es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que esa dice que, bueno, tiene otra serie de libros, pero a mí me ha fascinado este, por lo que ponía. Dice que es más que una ficción, se transporta a una época en la que el amor del cine se mezclaba con grandes intrigas, enredos, etc. Personajes memorables que podían competir con cualquier éxito de Hollywood. Entonces ya os lo contaré. Y bueno, todos me han costado entre 10 y 20 euros, porque algunos son algo más caros, pero eso depende de si la edición es de bolsillo, porque ya no lo encuentras
en la original o depende. Depende de, también de la librería. Ya sabéis que además las librerías no te hacen descuentos. Luego, por otra parte, también Frankenstein, que es un clásico, que está datado en el año 1916, que cuatro escritores de su tiempo se dan cita en, la villa, en una villa, una mansión a orillas del lago Ginebra, que es el escenario en el que Lord Byron, John Polidori y Mary Shelley se retaron a escribir una historia de terror. Aquel juego llegó a la autora londinense a crear Frankenstein, de Mary Shelley. Este tiene pocas páginas, se leerá rapidito. El otro que eso es el de Julia, que data del 192 después de Cristo, que varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, que es hija de reyes y madre de César, es esposa del emperador, piensa en algo más ambicioso, que es una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, el emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el tirano y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado. Bueno, de pronto Roma arde, y un incendio asola la ciudad. Es un desastre de una oportunidad. Cinco hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Pues este libro también me lo han recomendado muchísimo y ya os iré contando todo lo que os pueda ir diciendo de él en cuanto le lea. Ha salido la continuación, que es Y Julia retó a los dioses, que ese mientras no lea este no le voy a comprar. Luego, por otra parte, este le he comprado porque me llamó muchísimo la atención, que son Reinas Malditas, que es la vida de algunas reinas, que no fue un cuento de hadas, y entonces a mí ese tema me encanta, pues... Como por ejemplo fui fan una temporada, lo sigo siendo, lo que pasa que ya no he leído más, de Sisi Emperatriz, de la Isabel de Austria-Hungría, y tengo bastantes libros que, bueno, en otra vez a lo mejor os hago una explicación de todos los libros que tengo de ella. Luego también compré de Carla Esmeralda, de Carla Montero, que tengo otro por leer, La tabla esmeralda, que también es muy, muy, muy recomendada, y que son dos historias de amor separadas en el tiempo y unidas por el misterio de un cuadro que ha desaparecido. Un peligroso juego de amenazas e intereses ocultos que cambiará la vida de sus protagonistas para siempre. Este le tengo en formato pequeño y me ha costado 12,95. Bueno, ya os digo, unos 12 y pico, otros 9 y pico, otros 17, otros 21, más o menos. Y luego ya tengo los otros tres, que son los que voy a leer este mes en el Club de los Libros. El primero de todos, o el segundo, da igual, el primero de todos es La vida de Charlotte Bronte, escrita por Elizabeth Gaskell, que se publicó en 1857, dice menos de 2 años después de la muerte de Charlotte. Es la primera biografía completa de una novelista escrita por otra novelista. Y me apetece muchísimo leer. Como veréis, ya tengo todas las separatas de los capítulos que tengo que leer cada día. Entonces, este es uno de los que voy a empezar el día 1 de octubre, que me apetece muchísimo, muchísimo leer. Otro es el de Carmen Martín Gaite, que ya he leído alguno más de ella. Y entonces, bueno, pues dice que es Águeda, una centallera que investiga las andanzas de un aventurero del siglo XVIII. Y entonces, bueno, dice que es una novela extraordinaria en la que el interés del lector crece a medida que contempla cómo la protagonista va resolviendo poco a poco unas incertidumbres que también son las nuestras. Y veis, también tengo ya preparadas las separatas para leer el libro. Se trata de leer tres libros y luego Middlemarch, que es gordísimo, mirad, que todavía no le he puesto las separatas. Y dice que el desdén, este va del desdén que había de la capacidad intelectual y de las mujeres, que solo servían para lo que siempre hemos pensado. Entonces, pues le lleva a Mary Ann Evans, que es la verdadera, a firmar con un seudónimo que es George Eliot. Dice que es una historia de una vocación, de las limitaciones que la sociedad patriarcal impone a una mujer, con las aspiraciones de Dorothea Brooke. Es también la historia de la vida de unos individuos, sus relaciones personales, familiares y profesionales, sus aspiraciones y fracasos,
y es, sin olvidar, su subtítulo, Un estudio de la vida de provincias. También es, mirad, este es intenso, me va a costar, pero no he encontrado otra versión, mirad qué letra más pequeña y tiene casi 1000 páginas. Este todavía no le he puesto las separatas, pero estos tres libros, Middlemarch, Carmen Martín Gaite, en Lo raro es vivir, y La vida de Charlo Bronte, son los tres libros que voy a empezar pasa mañana, así que hoy tengo que terminarme sí o sí el libro que estoy leyendo. Y bueno, pues este ha sido el haul de libros que os quería enseñar, que se llama Book Haul o algo así, los que tienen canal literario lo llaman Book Haul. Y bueno, pues la verdad que todos ellos han sido muy recomendados, he visto muchas reseñas de ellos, lo que pasa que yo tengo memoria pez y hay algunos que ni me acordaba de qué eran, pero yo les he ido apuntando una lista, tenía una lista de más de 100 libros y de todos ellos he escogido estos 16. Más tres que me quedan sin leer y el medio, un poco menos de medio, que me queda por terminar, serían 20, que son los que voy a considerar que voy a leer en 4 meses, o sea, 5 libros por mes. Bueno, pues decidme qué os ha parecido, si vosotros habéis leído alguno de estos libros que os he enseñado. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado y, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!